Hola, guami hola guamigas, aquí cada día charlamos y tejemos, reinas mías me duele la muela, Chimpún, hijas, hoy os voy a cantar una saeta, ay, ay. bueno ya está, la, co la cosa es que digo, vamos a hacer, tejemos juntas, ahora, que todavía es tempranico y me apetece, reinas. Ayer no hice, porque ayer no estaba yo por muy por la labor, pero hoy sí toca. Y hoy vamos a hacer. Eh, vamos a ver si terminamos el sombrerito, el gorrito, de la muñeca amigurumi navideña. Vamos, que nos vamos. A tejer que soy Esther. Bueno, reinas, ayer no hice el tejemos juntas, pero... Pero, ay, no me puedo poner las gafas. Pero avance con la muñequita. Míratela tú. Míratela que llevaba disfrazada. Le puse solo... A ver, ¿qué está pasando? Porque aquí... Le puse solo... Le, le, como que le aplasté solo la parte delantera para haceros la fotito. Para el... Dilo tú. Para el, la cartita de los lunes. Y la, la parte de atrás todavía no la tengo enganchadeta. Pero yo creo que sí que se la debería enganchar. Pero está ya quedando una monencia, ¿eh? Venga, va, que nos ponemos con el gorrito. Que lo estábamos llevando muy bien. Teníamos que empezar... A ver... Oh, reinas. Hoy... Ya me perdonaréis si digo cosas raras. 19, blanco. Oh, si sí, estoy un rato sin decir nada. Que de hecho estoy... ¡ay! Uy, madre del amor hermoso. No eh, me tengo que pasar de hoja. Es que veo aquí 18. A mí no me casa esto. 16, 17, 18. Bueno, voy a hacer lo que toca. Después de 6 puntos, 7 puntos. 7 puntos, un aumento. Y vamos a pasar a 18. Es que lo que no me casa es esto. A ella le sale 27. Porque está haciendo otras cosas. A ver, Esther, está haciendo otras cosas. Ya os digo yo que está haciendo otras cosas. Pero están siete puntos y un aumento. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ha hecho esto? A ver. Nueve puntos y un aumento. Bueno, reinas, vamos a, vamos a aumentar a partir de ahora a saco Francisquillo. Porque es lo que os decía, que queda muy grande. Estoy, hijas, que no estoy. Veis que no toca que esté como estoy. No, yo me entiendo. Ya os decía yo, ¿cómo puede ser? mirar qué largo es si le va, a dar, le va a tocar al suelo. Ahora vamos a empezar a un. ¡Ay! Claro, no lo veis. Uy, es, que, es que lo que os decía, ¿veis qué largo es? Digo, le va a tocar hasta el suelo, como no empezamos a los aumentos, a saco paco. Pues vamos a empezar con los aumentos a saco Paco. Porque es que si no, esto, esto no nos va a quedar tan bonito como queremos que nos quede, nos va a arrastrar. A ver, ¿qué nos toca? Siete puntos y un aumento. Claro, es que además cada punto, eh, puntos altos, cada punto que hacemos, cada mmm, ca sí, cada punto que hacemos equivale a dos alturas, equivale a dos vueltas y claro, ya estamos muy adelantadicos eh, en, este, en este trastecín. Me gusta, nos está quedando una monada y una preciosura y un amor. Pero, reinas, no se ensancha suficiente. Y ahora vamos a hacer que se ensanche. Un, dos, tres, cuatro, cinco, me quedan dos. Este es el que hace seis. Y el que hace siete. Pues nada, reinas, os cuento. Ayer eh, teníamos hora a las once de la mañana. Eh, um, salí de allí que pasaba, pasaban de las 12 largas, estuvimos mucho rato el, el, el dentista ya me lo dijo, ostras este es que tienes la. Uh... de hecho, te, tengo mucho lío aquí, de hecho tengo la muela bien o sea, no, tengo la boca bien, no ha habido inflamación, no ha habido no he necesitado tomar antibiótico no, no ha habido infección, no ha habido nada, simplemente pues me ha caído un trozo de diente así, porque sí, por la buena de Dios. Y claro, eh, al, al comer me molestaba ese trozo de diente que faltaba, eh, se me colaba la comidica por allí dentro, bueno, tal un desastre, y ahora me lo está reconstruyendo. Y, y ayer toqueteo, toqueteó mucho rato, mucho, ¿eh? Bueno, pues pesao el Señor, sobre todo este era ahora, por favor, por favor, no cierres la boca. Yo solo escuchaba esto y cada vez eh, es más majo, me daba las gracias, es un amor. Gracias, gracias, gracias. Oh, madre, me, creo que me cargué dos o tres utensilios de los suyos. Sí, bueno, me cargué. Mi, mi boca se cargó. La estoy liando parda, no estoy. Arrastrando todo lo que tengo que arrastrar. Me estoy haciendo una pupa grande. Bueno, a, a cuenca. Vamos a seguir. Acabo de hacer el aumento, ¿verdad? Pues sí, hijas. Y al terminar me lo dijo, me, me has hecho sudar un rato, ¿eh? porque realmente es una de las muelas, no es la muela del juicio, es la justo anterior a la muela del juicio. Por lo tanto, está muy dentro de la boca, muy, muy adentro y supongo que tenía muy poca maniobrabilidad, digo yo, pero hijas, pues yo pensaba, pues si yo te echo sudar a ti, no te, no te cuento cómo yo he sudado yo misma conmigo misma. Pero bueno, intenté estar concentrada pensando en otras cosas, no me salió bien, pero bueno, algo pasó. Finalmente decidí abrir los ojos. Mm, estuve un buen rato con los ojos cerrados y no estaba tan bien cuando, cuando, como cuando abrí los ojos no sé los veía a trabajar tan concentrados me gustaba la, la concentración el, el bueno él, él iba pidiendo hace esto hace esto otro pero en general el, el silencio y, y lo coordinados que estaban y, y lo es que es muy educado ese señor, eh, muy mucho, que, que se veía, jo, muy bien, muy bien, me gustó eh, la compenetración que tenía con la enfermera y todo esto. Ahí vamos a ver lo que os decía, quietas paradas, porque vamos a hacer aumentos, porque es que si no empezamos a hacer aumentos esto va a ser un cacafuti. Vuelta 20, volvemos al rojo. Y vamos a hacer 8 puntos y un aumento. Y vamos a llegar a 20. Uy, a 28 no, a 20. Es que tenemos que hacer aumentos. Igual la próxima la hago de punto por punto, reinas, pero pero tenemos que hacer algún aumentín. Porque si no, esto lo va, lo va a rosegar. ¿Cómo se dice? Lo va a arrastrar. Ay. Bueno, pues esto es uno. Y, y luego estuve bien mientras me duró la anestesia, pero es que ya me dijo, te, 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 te burchat, ¿cómo se dice esto? Que te. Que, te que, 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 que se lo había currado el señor un buen rato. Y, y, y también, quieras que no, el ruido que hacen los aparatitos y todo esto. Y bueno, y si hubiese dormido bien esta noche, pero esta noche he hecho un viento. ¡Oh! Soy la reina de las quejas. Reñirme mucho, por favor, Esther, que basta ya. Hombre pesadilla ambulante, con lo divertida que eres cuando es feliza. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me queda uno. Ya está. No voy a decir nada más. Ocho, me... me, me cuelga la candela, reinas. Pasé un poquillo de frío, esto también os lo tengo que decir. Mira que iba bien tapadita y hacía buen tiempo en la consulta, pero eh, me notaba los pies, el aus. Igual pasé frío en la consulta. Y tanto rato. No sé si fueron los nervios o lo que sea, pero ahora me se cae la moquilla. Es que. ¡Ay! Os voy a contar cositas que. ¡Ay! Que, que nos van a alegrar a todas. A todo, bueno a mí a mí más que a vosotras. Pero ahora no sé si toca el aumento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí. Eh, por la tarde, o sea, eh, llevaba sin hablar más que lo justito eh, durante todo el día. Eh, y por la, bueno, no necesitaba hablar mucho, vamos. ¿no? Ayer, sí sí, sin hablar. Y por la tarde eso de las y media de la tarde, eh, eh, el niño. Estoy a ver la palabra. Es yo no sé si existe en castellano. Existe en castellano. Dijo estoy a esticañoradet. Estoy añorado. Yo no sé si añorado. He os echo de menos. La cosa es esta: que os echo de menos. Uy, uy. A ver, es que tiene toda la lógica del mundo. Están, eh, si sí han ido a hacer un viaje de bastantes kilómetros, son 10 horas en coche, eh, a, a Miss, Mississippi. Siempre me lío si es Missouri o Mississippi. A Mississippi. Y están ahora celebrando eh, la acción de gracias en casa de la abuela, que ya habían ido. Y, y todo esto y, y la cosa es que quieras que no pues toda la familia con la que convive está con su familia o sea está reunida van a venir tíos van a venir la abuela la abuela que, es, que tiene más de 90 años y, y todo esto y, y van a venir todos y él pues está que nos echa de menos. Y, y, y claro a ver mami dame fórmulas eh, evidentemente se me pasó el dolor de muela y todo lo que hiciera falta estuvimos un par de horas largas hablando rojo nueve puntos un aumento 22 claro vamos a aumentar ay ha he hecho un rayajo mi en sin no pasa nada me queréis igual llevo un punto bueno, pues esto, que. Mamá, dime fórmulas para que no se eche de menos. Digo, pero ¿cómo, cómo? Pues soy igual de novato eh, tú eres eh, estando fuera que yo dejando que tú estés fuera? ¿Cómo quieres que te dé fórmulas? Las buscamos por internet. Para bueno, todo esto que todo esto que sale en internet ya lo haces. Digo, bueno, pues a ver, de, de hecho, la, lo que buscamos por internet es escucha. ¿Cómo es? Escucha activa. Yo esto lo hago desde hace mil años, que esto también lo echa mucho de menos. ¿Ves? La escucha activa le cuesta muchísimo a, a, la, a, a, a su madre de, de los Estados Unidos, no, no la comprende. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, au. No, espera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora, este es el AU y este es el. no no nueve, nueve 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 este es el au pues la escucha activa vosotros practicáis la escucha activa la la lo dice, lo dice muy bonito el niño dice es que es que eh, la se... a ver se llama Yuri ya os lo he dicho verdad vale. le llamamos Juli pues la Juli que no es sé, pobreta eh, Yuri es una señora muy eh, Resolutiva, ¿vale? O sea, tú explicas algo y encuentras siempre una solución. Y, y se aplica la solución y se ha terminado el problema. Esto está muy bien, eh, porque es una señora que tiene una una, un cargo de responsabilidad, tiene personas a su cargo bastantes y por lo tanto está muy acostumbrada a resolver problemas y cada cada conversación que tienes con ella, la analiza de, del modo, eh, me estás diciendo una cosa, tengo que buscar la solución, una solución efectiva, rápida y aplicarla, ¿vale? Esto es una señora muy muy resolutiva, que es bueno, pues son caracteres, eh, de hecho los, los hombres suelen ser resolutivos, ¿vale? Eh, y las mujeres en cambio tenemos la costumbre de ser más pues eh, te cuento las cosas simplemente para que las sepas y para que las podamos, las pueda compartir contigo y estemos los dos bien y sepamos más el uno del otro y nos conozcamos. Vale, pues eh, el niño necesita, está, bueno, está muy acostumbrado a simplemente escucha activa, pero no escucha resolutiva. Es, yo te escucho, eh, te comprendo y ya está. No necesito más. Esta señora, pues no es de estas. Y cada cosa le intenta. ¡Ay! esperar un momento que aquí toca el aumento. Y a cada cosa, pues le intenta. Eh, buscar una solución y dices que yo no necesito soluciones para lo que me pasa, necesito simplemente un ratito de que me escuchen. Digo, pues hijo, lo llevamos chungo, como no te escuches tú mismo con ti mismo, porque pues son, son caracteres y, y no puedes obligar a una persona que, que está acostumbrada a resolver problemas a que simplemente escuche. Diez puntos, un aumento y estaremos en 24. Mira, mira cómo avanzamos, guay te tú cómo avanzamos. Pues en esas estábamos, reinas, ayer mm, do, un par de horas eh, hablando de esto, y es más, os lo cuento porque yo le dije, hijo, pues no sé cómo mm, eh, solventarte esto. De hecho, ta, le, le di un par de soluciones que, que al respecto de la tristeza en general eh, ayudan. Le dije que, se fue, que, que saliera a andar, que le tocara un poquito del sol y que, ya que está con la abuela, que aproveche a la abuela que tiene más tiempo libre y que pues, eh, charle un rato con la abuela. Yo le dije esto, digo, seguramente la abuela no será tan resolutiva. Dices es que son, son madre hija, mami, son madre hija. Y digo, bueno, pues lo de, lo de salir a andar yo creo que le vendrá bien pero claro es tan América reinas que no hay aceras donde andar en, en el barrio en el que viven la madre tampoco la, la, la abuela se llama Lulu la abuela la abuela Lulu vive en un barrio también un sub un residencial donde es que no hay aceras por donde no por donde pillar los reinas bueno pues la cosa es esta que me dijo ah pues pregúntales a tus chiquetas, digo pues venga yo les pregunto como mmm, técnicas para solventar el que nos eche de menos. Que de hecho, cuando el, el marido estaba... Había tenido que ir a, a una empresa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Queda uno. Había tenido que salir a una empresa y cuando volvió le dije esto y me dijo, pues la solución es que vuelva. Digo, sí, pero todavía no está suficientemente apurado como para que, para que vuelva. Y, y esto, pues, me pidió que os lo preguntara. ¿Qué soluciones podéis encontrar? Porque a mí se me... A mí se me escapa todo esto, yo hijo mío, es que me dices que, ¿cómo puede ser que tú no me eches de menos, mami? Digo, a ver, es que a mí lo único que me ha cambiado, mi vida sigue exactamente igual, lo único que ha cambiado es que tú no estás en ella, es, no estás físicamente, estás virtualmente, pero mi vida... Sigue siendo la misma, es tu vida la que ha cambiado del derecho y del revés. Es que no hablan tu idioma, no tienen tus costumbres, no, mm, eh, no entienden la vida como tú la entiendes. Es todo diferente. Y, y bueno, pues cuesta adaptarse a esto. Cuesta un rato largo, reinas. Y, y ahora que más o menos está adaptado, pues ahora pues se eh, da cuenta de lo que... Reinas, que me he liado. No, he hecho el aumento aquí. ¿Qué sabíais que lo llevo mal? ¿Tocaría el aumento aquí? Bueno, pues 11. Tengo un punto de más. Mira qué cosas, lo acabo de descubrir ahora mismo. No importa nada. Y no me importa nada, nada. Y ya está a ver si no voy a poder terminar. Bueno, pues ya me decís que si tenéis alguna solución o, o qué, qué hacer, porque algunas veces pienso que eh, si habla tanto con nosotros, tampoco puede ser extremadamente mm, bueno para que nos deje de echar de menos, pero... Tampoco quiero dejarlo tirado. Oye, si nos echas de menos, mira, la cosa es que voy a pasar de ti y así vas a dejar de echarme de menos. No lo veo, no lo veo, no sé. Bueno, yo le he propuesto lo que, lo que creo que es más o menos correcto, buscarle que le suban las endorfinas, que le suban las hormonas de la felicidad con 23, con un poquito de ejercicio rojo. 11 puntos, un aumento, 26. Con un poquito de ejercicio, le he dicho que se coma una manzana, algo que, sea, que, que le recuerde, bueno, que le recuerde, que, que, que no sea todo frito y todo animal muerto, que allí has, es que la alimentación que lleva es bastante de, de frito y, y mucho, mucha carne carne y frito y frito y carne. Y dice, mami, disfruto tanto con la comida mexicana. Se, se ha vuelto un adicto a los tacos, reina. Me encanta, qué bonito. Dices que eh, cuando me proponen de ir a un restaurante siempre les digo lo mismo, vamos a un mexicano. <laughs> pues vamos a un mexicano. <laughs> que no tiene nada que ver con la comida que come en casa. Pero que bueno, ha descubierto que le gusta la comida mexicana. Y digo, ¿y cuando vas a un restaurante mexicano hablas en castellano? Y me dice, no, que va, no me entenderían. Siete, ocho, nueve. Eh, porque el, los, los camareros no son mexicanos, o si son mexicanos son de segunda generación, o lo que sea. Y dice, no me entenderían. <laughs> qué grande, qué boniquet. Pero sí, sí, sí ha se ha puesto mucho a, a comer comida mexicana y es más también eh, ella colabora porque le compra le compra tortillas mexicanas y hace pues y, y siempre tienen, ya os expliqué, creo, que siempre la nevera la, está llena y entonces cuando tienen hambre en esa casa comen. El, el control y la regularización de los ritmos mmm, de, de las comidas, cero pelotero allí, se come cuando se tiene hambre, si no se tiene hambre no se come, nadie te controla. Bueno, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, la cosa es esta, reinas. Que... Ah, esto, que la madre le compra tortillas y él se hace sus burritos, se hace sus tacos. ¡Qué gracia! Ay, Se me va, se me va la cosa al, al esto, pues que me hace mucha gracia que está súper, súper acostumbrado a comer esto. Y, y, y eran, de hecho, si eran nuestras cinco y media, eran, me parece que me dijo que eran las doce. Las la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, ah no, pues eran las diez y media. Eran las diez y media cuando empezamos a hablar, sus diez y media de la mañana y ya se había zampao un par de tacos. Digo, cariño, vete ahora a tomar una manzana y, y con la manzana sales a dar una vuelta por la calle. Y yo he hecho el aumento, sí aquí, y me dijo, es que me he comido unos tacos <laughs> y ahora estoy muy lleno. Bueno, el colega, unos tacos para desayunar. Así van, así son las cosas. Y así os las hemos contado, reinas. Así, ah, así. Bueno, bueno, pues ya me diréis. ¿eh? Esto me interesa. Que, que solucionemos un poquito. No sé. Si tenéis vosotras ideas, si os ha pasado alguna vez que no sé, no sé cómo solucionar la añoranza y no sé si se dice así en castellano añoranza se entiende ¿Que el, el echar de menos añoro es que no sé si es una palabra yo creo que yo creo que sí bueno estamos más acostumbrados a decir techo Te de menos pues esto no sé yo también me informaré buscaré por internet a ver que de hecho le dije que lo haría Hoy que esta tarde dice que nos puede volver a llamar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. También le pasé la pelota a mi hermana, porque sí, diez y once. Porque mi hermana eh, con, con la que vamos a andar los domingos voy a andar con la tata. Con una de las dos. Y, y no voy cuando estaba el niño, íbamos los tres, porque a los tres nos gustaba mucho charlar de... De tonterusadas, de tontorusadas, de cualquier cosa. Y, y, y bueno, pues ya, a mí ya me conocéis. Pues lo mismo, lo mismo la tata 1. Y al niño le gusta mucho la, la manera de pensar que tiene y, y le hace preguntas. Y, y bueno, pues es así. Y le dije, oye, pues en lugar de llamarnos a nosotros, llama a la tata 1 y ya está, ya verás, ya verás cómo todo se arregla. Yo qué sé, es que no se me ocurre, reina, estoy buscando soluciones improvisadas. Y bueno, también se lo dije, digo cariño, a ver, que yo no soy ni una experta, que hago lo, lo, que, lo que se me ocurre. Es que, bueno, consulto a vosotras, que vosotras sois mi oráculo. Es que sí. ¿Quién más, quién menos? Madre del amor, hermoso, que hay lío, hay lío, hay lío. Bueno. Pues nada, así están las cosas. Yo no sé si toca aquí el aumento, si sí he hecho ya el aumento. Ahora me he hecho un lío, ¿eh? Esperaros un momento. Aquí tocaba el aumento, ¿qué lo he hecho? Ay, que no lo habré hecho. A ver, pues no voy a tirar hacia atrás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ah, pues sí que he hecho el aumento, ¿os acordabais? Pues yo no me acordaba. Yo creo que lo voy a dejar aquí por hoy. Porque estoy cansadita, he dormido de un malito, hacía mucho viento, todas las, las persianas rin 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 persianeando. Oh, qué, qué incómodo, qué... Uf. Uh. Supongo que no ayudaba tampoco el dientecito de las marras, la conversación con el niño tampoco había sido... ¡Hijas, Como estoy si no pezco yo! ¡Hala! Pero soy feliz porque estamos solucionándolo poquito a poquito, porque no se corta en decir lo que siente. Esto también me gusta: que él siente algo y lo sigue diciendo, esté a los kilómetros a los que esté. Y mmm, voy a cambiar de al blanco. Y sea como sea, él no se corta y me gusta su carácter. Sí. A la reina, así. Hago este puntillo y ya me vengo a despedir. Porque estoy ya un poquillo así chus. Así chus. A ver, ¿por qué narices estoy arrastrando esto? Si ya no tiene sentido que lo arrastre. Mira, mira, mira. El pelo de la parte de atrás no está arregladito, pero el de la parte delantera está arreglado. Y nos está quedando un amor. Fíjate tú, fíjate tú. Qué monencias. Así. Bueno. Ya me vais entendiendo, ¿eh? Esto, esto nos va a quedar monísimo, preciosísimo y parte del extranjero. Va a, uh, uy, va a llegar mucho más abajo, ¿eh? Haceros a la idea que le tocará los pies esto. Pero quedará una moned. Una moned. Me gusta mucho. Me vengo a despedir reinas. Pues nada. Uy, hasta luego. No sé si voy a ir a Zumba esta tarde. ¿A poco que me encuentre un pelín bien? A tomar viento y a zumba. Sí, sí. Si hago una buena siesta a mediodía. A zumba, que me va a venir de lujo. Juega, arriba. Vamos, venga. Ay. Os quiero un montón y mañana sea otro día. Disfrutad.